El dólar vuelve a subir casi 24 pesos. A las 10 de la mañana abrió en torno a los 22.33, que fue el valor con el que cerró ayer. Sin embargo, poco después comenzó a retomar la tendencia alcista y una hora más tarde ya se vendía 22.90 en el Banco Nación. En nuestra región pisa los 24 pesos. Posible paro de micros. Una huelga de choferes que paralizaría el servicio de micros de corta y larga distancia. Esto como protesta por el incumplimiento de pago de la suba salarial del 21% dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Riesgo por precipitaciones a sacar el paraguas porque comenzó la lluvia en nuestra ciudad y se va a extender al menos por 3 días. Ya hay problemas en varios barrios de la región. En un ratito vamos a estar en comunicación con gente de Defensa Civil para que nos dé el panorama de lo que sucederá en la región en las próximas horas. Prevención, como cada vez que hay temporal en la capital bonaerense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Llueve en la ciudad de La Plata? ¿Cómo le va, Martín Daer? Bien. ¿Qué le vamos a hacer? No para de llover. No para de llover. Fue ayer como un ratito que nos entusiasmó, ¿no? Todos aquellos que querían lluvias y lluvias permanecen en esa idea nefasta. ¿Están seguros? De que quieren que llueva, ¿no? Sí, la idea también es esto de que es un otoño que la verdad muy lluvioso desde que comenzó prácticamente. Sí, comenzó con mucho calor y ahora nos vamos de un extremo al otro, de mucho calor. Temperaturas que no son acordes. Exactamente, sobre todo por la lluvia y altísimo el porcentaje de humedad. Lo repasaba recién en los títulos, posible movilización de paro de micros, con movilización incluida, previo al Mundial, en rechazo a la inflación y demás medidas del gobierno nacional, de los micros. Tomando una medida similar. Por lo menos, la verdad que recién lo charlábamos, en lo inmediato no recuerdo una medida parecida. Porque en realidad también está relacionado con este pedido que están haciendo por mejoras salariales. Sí, entonces, dentro del marco inflacionario. Se juntan un montón de cosas. Oír, claro que sí. Lo que vivieron, sobre todo por el colectivero. La inseguridad. Asesinado hace un par de semanas atrás. Bueno, también por el tema de las tarifas. Bueno, un cóctel que obviamente llevaría a los choferes de micro a tomar paro y a hacer una movilización. En el ámbito deportivo, atención, hay novedades importantes. En un rato vamos a escuchar por primera vez la palabra del Chino Benítez ahora como técnico nuevamente interino de Estudiantes. Mientras empiezan a aparecer los primeros nombres. Gimnasia juega mañana frente a Boca, que puede ser campeón, con un punto. Exactamente. Le alcanza. Con un empate ya estamos, exacto. Exactamente. Le alcanza al Xeneize para gritar bicampeón del fútbol argentino. A esta hora se mantiene el horario de las 20. Pero lo más probable es que se adelante una hora. 19:15 es lo más probable. Falta la comunicación oficial. Pero es un pedido de Boca. ¿Por qué? Porque en Boca hay confianza que se consiga ese punto que necesitan y que los festejos sean en la Bombonera. Claro. La idea es terminamos y rajamos exactamente. A la Bombonera. De hecho, habló el propio Angelici y dijo que ni siquiera van a recibir la copa, de darse obviamente el festejo, en el Estadio del Bosque. Bien. Que la idea sea la entrega en la Bombonera y que todos los festejos se centralicen. Me parece que también sacar los festejos en el obelisco, yo creo que igual gente va a ir al obelisco, pero me parece que también descentralizar un poco ahí y que quede todo más concentrado en la Bombonera, también por una cuestión de seguridad. Bien, vamos a comenzar con información del orden nacional que tiene que ver hace minutos nada más. Finalizó una breve conferencia de prensa del presidente de la Nación, Mauricio Macri, haciendo referencia a esta inestabilidad en el precio del dólar. Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad
siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Bueno, ayer escuchábamos la palabra de Macri, muy corta la conferencia que brindó, teniendo en cuenta esta variable que hay en el dólar con la preocupación que genera, ¿no? Porque son precios que se trasladan, lo decíamos ayer, de hecho, en el magazine con los médicos en cuanto a los insumos de los hospitales, que todos son importados. Entonces, automáticamente la suba se nota en esos sectores, ¿no? Y también en la inflación, por supuesto. Por ahí se esperaba un poco más larga la conferencia, ¿no? Igual de la Nación. Me parece que también está relacionada que ahora se espera que en un ratito hable el ministro de Economía. Entonces, digamos, para aclarar un poco más la situación, será con su ministro de Economía. Vamos a hablar ahora, estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Páez, de Defensa Civil de La Plata. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín y Sandra te saludan. Buenas tardes para usted y para toda su audiencia. Bueno, Rodrigo, ¿cuál es la situación? Porque la verdad que venimos hablando de lluvias desde hace más de 15 días. ¿Cuál es el panorama en la región, la prevención para los vecinos? Bien, si bien, como lo mencionás vos, venimos de jornadas muy inestables. Si bien tuvimos un respiro estos dos últimos días, comenzamos hoy de nuevo con precipitaciones que nos van a acompañar como mínimo hasta el día viernes. Nosotros desde la Dirección de Hidrometeorología establecimos para la jornada de hoy un nivel de riesgo amarillo, principalmente porque habían algunas tormentas que veníamos monitoreando que se desplazaban de forma muy lenta hacia la ciudad, y cuando los desplazamientos son muy lentos se pueden quedar por un rato y ocasionarlos algunos anegamientos en puntos específicos en la ciudad. Si bien no iba a ser generalizada, algunos lugares podríamos llegar a tener algún tipo de complicación, pero por ahora se viene lloviendo de forma continua y sin chaparrones demasiado fuertes. Esto no quiere decir que no tengamos en algún momento algún chaparrón de moderada intensidad, ¿no? Pero por el momento la ciudad viene respondiendo bien. Si bien vamos a continuar con estas precipitaciones, hasta el momento no hemos tenido ninguna situación compleja. Rodrigo, ¿se prevé caída de granizo? Porque sobre todo lo que ha pasado en las últimas semanas, hace un par de semanas en la ciudad, te imaginarás que
hay mucha preocupación en la gente que tiene el auto y dice, bueno, lo guardo, lo meto en una cochera. ¿Se prevé granizo? No. Para ahora, para esta situación en particular y para la jornada de hoy, por el momento no. Lo que yo siempre menciono es por el momento, por eso siempre hacemos recordarle a la gente que se mantengan informados en cuanto a los datos meteorológicos, porque tiende a cambiar constantemente. Estamos claro. En una época que ustedes, bueno, lo observamos todo en la calle, seguimos con temperaturas elevadas para lo que es un mes de mayo. Estas temperaturas elevadas se conjugan o se juntan con un frente de aire frío que viene de la zona de la Patagonia, se nos generan estas tormentas como las que estamos teniendo, ¿no? Que si bien te digo, son tormentas que hemos tenido años anteriores, lo que no se generaba era la temperatura que estamos teniendo hoy. Por eso el monitoreo constante sobre las mismas, por cualquier situación que pueda cambiar. Lo meteorológico tiende a cambiar de un rato para el otro. Si bien por ahora no esperamos nada raro, siempre recomendamos que estén informados. Nosotros damos la actualización por la página de Twitter de Clima MLP, que es donde vamos actualizando constantemente los datos meteorológicos. Rodrigo, y más allá de estas variables que bien decías recién, ¿es uno de los otoños más lluviosos de los últimos años? Mira, todavía falta mucho para que termine, pero como comienzo de otoño, sí, parece que se nos extendió la parte de las lluvias de verano, que por ahí eran más frecuentes en esa época del año. Fíjense que esta temporada no tuvimos grandes precipitaciones ni días tan largos de tormentas en el verano en sí, sino que se nos trasladaron más bien para el otoño. Pero bueno, las condiciones meteorológicas son las que estamos viviendo y les vuelvo a recordar, seguimos monitoreando para tratar de llevarle tranquilidad a la gente y que sepa que hay todo un equipo municipal, no solamente el área de defensa civil, que está trabajando en la parte de prevención, en cualquier cosa que nos encontramos en la calle, por eso siempre les recordamos los números de emergencia, el 103, que es la línea de emergencia de defensa civil, el 147, que es ante cualquier reclamo vecinal, que por favor lo hagan ahí. Rodrigo, que llueva con estas temperaturas así realmente caluroso, pesado, con un altísimo porcentaje de humedad, ¿es cuando mayor atención hay que tener para tormentas que por ahí después puedan llegar a ser un poco más fuertes o no es necesariamente así? No, siempre, te vuelvo a mencionar, siempre hay que estar monitoreándolo porque tiende a cambiar de un minuto a otro. Si bien ahora viene, si observan en la calle, es una lluvia que viene controlada, se viene a lo largo del día, vamos a continuar de la misma manera. Podemos llegar a tener un chaparrón, pero no hemos tenido ese chaparrón intenso, fuerte, que nos tocó, por ejemplo, semanas atrás, que vieron que en un periodo muy corto de tiempo cae mucha agua. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, no es lo que se prevé por el momento, sí alguno de moderada intensidad, pero bueno, lo mencionaste vos, las temperaturas hacen que las tormentas duren un poco más, ¿no? Rodrigo, ¿y también este clima cálido no beneficia lo que tiene que ver con la aparición de plagas en la región, ¿no? Que también están trabajando sobre ese tema. Sí. Bueno, obviamente cuando se mezclan estos factores, esta humedad, pasa lo que estabas mencionando vos, pero bueno, hay un trabajo municipal que se genera sobre todo los días donde no la lluvia nos deja poder hacerlo. Y bueno, sí, complica aún más porque se multiplica una vez que para. Pero bueno, para eso estamos trabajando, para tratar de mitigar estos efectos que nos causan las precipitaciones y el tipo de tiempo que estamos viviendo ahora. Rodrigo, muchas gracias por esta comunicación con el Magazine de Imagen Platense. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, bueno, y hay que continuar con el paraguas al menos un par de días más, a ver qué es lo que sucede, pero no. Lo escuchábamos recién, es variable, está constantemente modificándose el pronóstico, así que hay que estar alertas con esto. Cambiamos de tema y nos metemos en esto que mencionábamos en el inicio del magazine y que tiene que ver con una posible suma a la protesta, en este caso de la Unión de Transporte Automotor, de Transviarios Automotor, a través de la palabra de Roberto Fernández, quien se manifestó apoyando al posible paro que puede llegar a realizar la CGT si es que el gobierno no convoca a una mesa de diálogo sin movilización, pero también sumándose en un posible paro de micros para el futuro, insisto, si no se da la convocatoria por parte del gobierno a una mesa de diálogo. En realidad, este análisis no es solo de la organización gremial que nos compete, sino de todo el arco del movimiento obrero, ¿no? Estamos viendo que
evidentemente se está complicando. Y es un, en realidad lo entiendo yo como un llamado a una concentración, a un diálogo y a ver si entre todos podemos de alguna forma salir de esta situación crucial en la que está la economía, ¿no? Bueno, antes del Mundial claramente es pensando que como que cuando empiece la competencia se va a perder la atención a muchos temas, ¿no? Que los medios van a estar concentrados en el Mundial y en ninguna otra cosa. Sí, sí, eso por un lado, y por otro lado estamos a un mes del inicio del Mundial y la situación acuciante es hoy, con lo cual, bueno, no es descabellado pensar que si el gobierno no convoca previo a eso y encontramos entre todos una solución a la coyuntura, va a estallar esto antes de esa fecha. La postura del titular de la Unión a nivel nacional es sin movilización el paro. O sea, era como generar un impacto de que las calles vacías, ¿esa es la idea? Entiendo que sí, pero fundamentalmente resalto de esas declaraciones de nuestro secretario general la convocatoria o el pedido a un diálogo en una mesa ampliada y en la que todos los sectores involucrados podamos de alguna forma participar y aportar alguna cuestión para la resolución del problema. ¿Cuál es la situación de la CGT? ¿No está encarando este momento como por ahí la situación de los trabajadores lo exige? Yo creo que sí, más allá de que, bueno, de por ahí puede haber alguna rémora, pero siempre aportando a salir primero de la situación a través del diálogo, la conversación, insisto, que es lo que se está trayendo, ¿no? Se está intentando, la medida de fuerza es el último recurso, y por eso es que se hace el llamado previo y con muchísima antelación. Pero entendemos que si se agotan los tiempos no va a quedar otra alternativa que accionar. La medida de fuerza va a demostrar que todos los sectores involucrados han fracasado en la resolución del conflicto a través del diálogo y que desgraciadamente nos lanzamos a las medidas de acción directa, pero indudablemente denuncia un fracaso. Continuamos con más información y se conoció en las últimas horas unos importantes cambios por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal en Astilleros Río Santiago. Sí, por decreto Vidal despidió al presidente del astillero, a Cristian Curto, y obviamente se ha generado, bueno, una controversia importante a partir de este decreto. Incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral también. Estamos en compañía de Diego Seimandi, él es secretario de Acción Política de ATE Ensenada. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, hoy tuvieron una reunión con las nuevas autoridades, que en este caso sería quien asumió Daniel Capdevila. Exactamente. Básicamente la preocupación, que es lo que le trasladamos a las nuevas autoridades del astillero, no es solo por el desplazamiento del presidente del astillero, sino conjuntamente con eso vinieron 7 despidos en la fábrica, que eran puestos gerenciales, pero eran todos compañeros de carrera del astillero, compañeros que tienen algunos hasta 40 años de antigüedad, más de 20 años de antigüedad. Y bueno, obviamente nosotros nos fuimos a manifestar en contra de los despidos. Nosotros entendemos que el astillero nuestro tiene que ser un astillero por el cual fue concebido, un astillero 100% estatal, con toda la gente adentro. Creemos que no sobran trabajadores, al contrario, lo que falta es trabajo. Y bueno, la responsabilidad de este gobierno, si quiere realmente reactivar el astillero, como que es lo que ellos nos manifiestan, es reactivarlo con toda la gente adentro. Si ya arrancamos el diálogo con 7 despidos, bueno, se va a complicar. ¿Y cuáles fueron las respuestas ante este reclamo que realizaron ustedes en la jornada de hoy? Los motivos dicen que no hay causa, porque nosotros le preguntamos si había alguna causa, por qué lo habían despedido.
estaríamos de acuerdo hasta cierto punto si lo hubiesen desplazado del cargo y ellos quieren conducir la empresa con personal de ellos, que no estaría mal, pero nunca vamos a estar de acuerdo que directamente lo despidan de la fábrica. Lo que se puede hacer es desplazarlo de cargo, que ellos compañeros antes de ocupar ese cargo tenían otro rol, que sigan ocupando el rol que estaban cumpliendo y que esos cargos sean ocupados por personal de carrera del astillero, como se viene ocupando siempre. Sin perder la fuente laboral. Totalmente, claro. Totalmente, porque lo que no ha pasado ya, que no solo con esta gestión, sino con gestiones anteriores, el poder político despliega una serie de cargos sobre toda la fábrica. Hemos llegado a tener hasta, no sé, más de 20 gerentes que cambian la gestión, como pasó en este caso, se van, y bueno, la fábrica siempre queda patas para arriba. Entonces no nos oponemos a que el presidente, los asesores, que ocupen los cargos, los puestos políticos que tienen que ocupar, pero esos cargos gerenciales que son de compañeros, que son de carrera, que por la antigüedad, la trayectoria que tienen, llegan ahí, tienen que seguir en la fábrica, ¿no? Ahora, estos cargos que quedaron vacantes por estos 7 compañeros que recién mencionaba fueron despedidos. ¿Fueron ocupados por otras personas que estaban ajenas digamos, que vienen de afuera? Sí. Esta gestión nueva ya... Ayer vino con el decreto firmado por la gobernadora Vidal, donde desplazaba al presidente anterior y ya asumía él. El 4 del mes corriente desplazó al anterior y el 7 del mes ya asumió él y ya trajo a la gente de él, digamos, para ocupar esos cargos. ¿Qué son estas 7 personas? Sí, son gerencia, la gerencia comercial, de abastecimiento, jurídico... de recursos humanos. Son personas que nunca habían estado en el astillero. No, totalmente. Recordemos que esta persona, Daniel Capdevila, es ingeniero mecánico y tuvo un breve desempeño como coordinador del proyecto en el Ministerio de Modernización de la Nación. Ahora, la pregunta, Diego, es si existe la posibilidad, a través del diálogo que mantuvieron con Capdevila, la posibilidad de la reincorporación de estos compañeros. Bueno, nosotros le planteamos que para que haya diálogo eso tiene que ser inevitable, que tenemos que empezar trabajando de esa manera con todos los compañeros dentro de la fábrica, no despidiendo compañeros. Ellos hoy tomaron el reclamo, dijeron que lo veían difícil, pero que lo iban a evaluar. Y bueno, en base a la respuesta que nos dieron, nosotros hicimos una reunión de cuerpo delegado, donde le transmitimos a las bases lo que estaba pasando en la fábrica. Y tomamos la decisión de, en el transcurso de esta semana, hacer una asamblea general donde se va a decidir seguramente una gran movilización para repudiar no solo los despidos, sino lo que venimos pidiendo hace rato. Porque esto se da, este cambio brusco así, se da en el marco de que la fábrica, nosotros ya lo venimos denunciando públicamente, por parte de la provincia, viene teniendo un ahogo financiero, donde le están negando las partidas presupuestarias que le corresponden al astillero para poder cumplir con los trabajos que tiene pendiente. Y bueno, lamentablemente llegamos a este punto que nosotros lo veníamos denunciando, que si no hay financiamiento para poder continuar con los trabajos que tenemos, que la fábrica se iba a parar. Y bueno, cuando llegamos a este cuello de botella, toma la decisión de remover al presidente anterior, que también fue un presidente que lo pusieron ellos, y poner este nuevo presidente. Ya lo han hecho también en esta gestión de Vidal, este es el tercer presidente que remueven. Así que... En dos años. Tres presidentes. ¿Esto es habitual? Y te lo pregunto desde el desconocimiento. Y mirá, nosotros dependemos del Ministerio de la Producción de la provincia y ya llevamos 3 ministros que removieron y pusieron. Y este tres presidentes. Y con todos la discusión es la misma. Nosotros queremos un astillero abierto y trabajando. Ellos nos dicen que sí, que vienen a reactivar el astillero, que van a financiar las construcciones de buques que se están haciendo. Pero la verdad que no hemos tenido respuesta. En más de 2 años y medio de diálogo, no hemos concebido poder concretar alguno de los trabajos que tengo que aclarar y que algunos funcionarios de ellos se enojan cuando se lo decimos, que son todos trabajos que se firmaron con el gobierno anterior. Este gobierno, el único trabajo que nos trajo es el barquito del país Los Niños, que lo terminamos y se lo entregamos. O sea, ellos no trajeron ningún trabajo nuevo.
y por el ahogo financiero que le están haciendo a la fábrica, tampoco permiten que se pueda concluir con los trabajos que tenemos pendientes. ¿Vos cuánto hace que estás en el astillero? Yo hace 19 años que estoy en el astillero. Pasaste por varios gobiernos. Claro. ¿Y se da habitualmente estos cambios en la presidencia del río Astillero? Del astillero de Río Santiago. Generalmente, a medida que van cambiando las gestiones, cada uno pone su presidente. Eso es normal y habitual, porque es un puesto político. No, pero acá dijiste que son tres pero en dos que años. No, tan frecuentes los cambios, no, para nada. En toda la gestión anterior, que fueron 8 años de Scioli, hubo dos presidentes. Diego, ¿y existe la posibilidad de privatizar el lugar y por eso no se genera una reactivación? Bueno, nosotros eso... estamos en estado de alerta y movilización porque, bueno, un poco la lucha de los 90 fue esa. La idea era privatizar el astillero para después cerrarlo. Y, bueno, empezaron de esta manera. Primero ahogo financiero, después salían en los medios diciendo lo que hace unos meses dijo la gobernadora Vidal, que el astillero era deficitario, que daba pérdida para el Estado. Y posteriormente empezaron los retiros voluntarios, que es lo que ya se está instalando a nivel nacional, lo quieren instalar acá, y los despidos. Entonces nosotros, ya conociendo la historia de lucha que tuvo el astillero, que fue una de las pocas fábricas que resistió a las privatizaciones de los 90, nos estamos preparando para lo peor. Espero que nos equivoquemos y que no sea así, que sea como dicen ellos, pero la verdad que nos cuesta creer porque... ya te vuelvo a decir, en más de 2 años y medio de diálogo no hemos podido concretar un trabajo. Muchas gracias, Diego, por haber venido. La verdad que esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, esta incertidumbre de la estabilidad laboral, porque son, ¿cuántas familias? 3.308 familias. Gran parte de la ciudad de Ensenada, de La Plata y de Berisso. Sí. Bueno, hay que ver qué es lo que se espera, ¿no? Sí, qué es lo que se resuelve. Una fuente de trabajo muy, pero muy importante para la región. En principio, alerta y movilización por ahora a concretar fecha para la misma, ¿no? Totalmente. Para llevarla a cabo. Totalmente. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Ya regresamos con más información. Imagen Platense, el canal de la ciudad. La nueva colección Otoño-Invierno ya está en Rider Jeans. Esta semana con descuentos promocionales. ¿Te los vas a perder? Rider Jeans, 47 entre 7 y 8. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. He'll likely be using 4 false identities. 3 will be on him and 1 in reserve at a Dropbox somewhere. That's the way he used to operate. What matter if he has 40? It's the one that might be creating a storm in the Pablo, hay pronóstico de lluvia, no saques la basura. Ante aviso de lluvias y tormentas, mi rol es evitar que saquen la basura para que no se tapen los desagües. ¿Cuál es tu rol? Auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19.
con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El Día te regala una casa de Viviendas Estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de Viviendas Estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. Usted también puede ganar con el cartonazo. Ahora el cartonazo es por 50 mil pesos. Sí, son 50 mil pesos. Imperdible. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala una casa de Viviendas Estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de Viviendas Estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. He'll likely be using four false identities. Three will be on him and one in reserve at a Dropbox somewhere. Pablo, hay pronóstico de lluvia, no saques la basura. Ante aviso de lluvias y tormentas, mi rol es evitar que saquen la basura para que no se tapen los desagües. ¿Cuál es tu rol? En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La nueva colección Otoño-Invierno ya está en Rider Jeans. Esta semana con descuentos promocionales. ¿Te los vas a perder? Rider Jeans, 47 entre 7 y 8. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad.
nos metemos en la información deportiva. Mañana será el turno de Gimnasia. Mañana el Lobo recibiendo a Boca, que puede ser campeón del fútbol argentino. Lo decíamos en el inicio del magazine, con el empate le alcanzará al Xeneize para consagrarse en el Estadio del Bosque, esperando la confirmación de lo que parece un hecho, que es la modificación del horario. Porque, recordemos, este partido que fue suspendido, y vemos las imágenes de lo que fue el domingo pasado, no, sino el anterior, con lo que fue la decisión de Facundo Tello de suspender finalmente el partido cuando había llovido en la ciudad de La Plata. Ese charco que muestra estaba fuera del campo de juego. Lo cierto es que mañana se va a jugar. ¿Se va a jugar? Está pronosticado lluvia todo el día de hoy y en la jornada de mañana. Esperemos. Yo creo que igual se va a jugar, pero bueno, es solamente una percepción. Para mañana, una duda. Bonifacio o Dible, que pelean por un lugar en el Lobo, que tendría Alexis Martín Arias en el arco, Oreja, Guanini, Coronel y Melluso, Rinaudo y Colazo, formando el doble 5 delante de ellos. Por la derecha, la duda, Dible o Bonifacio. Por el medio, Brian Alemán, Matías Gómez. Por la izquierda, Nicolás Contín como centro delantero. Prácticamente el mismo equipo que viene de igualar con Independiente en Avellaneda, lo que presentaría Gimnasia para jugar mañana frente a Boca, con el 4-2-3-1 que se va haciendo presente en la decisión del indio Darío Ortiz. Mañana, insisto, a las 20 el horario que todavía se mantiene, pero la idea de Boca es adelantarlo una hora, que se juegue 19:15, para que después, si Boca se consagra campeón, los festejos se den todos en la Bombonera. Bueno, esperamos justamente la confirmación. Por ahora, oficial, no hay nada más allá de que la tendencia sería que se adelante, pero por ahora hay que contar que el partido se mantiene a las 20 horas. Mientras que el Pincha jugará el jueves, también un partido postergado, en este caso frente a River, el equipo que va a dirigir el chino Leandro Benítez, después de lo que fue la derrota de Estudiantes frente a Racing, la salida de Lucas Bernardi, ahora el interinato del chino Benítez, que va a ser el técnico el día jueves y que lo será también el día lunes, cuando Estudiantes juegue en Rosario frente a Central. El Pincha, que se prepara con el interinato del chino, que hoy habló en conferencia de prensa y esto decía. La situación parecida a los otros dos interinatos, porque bueno, fueron por cuestiones de que se fue un técnico, y eso, parecido. Y bueno, después, con respecto al partido de jueves, obviamente que vamos a enfrentar a un rival de un equipo grande, con jugadores de mucha jerarquía. Pero bueno, estamos trabajando en estos días para tratar de plantear nuestro partido y más que nada hacer un buen partido. Uno, al vivir en la ciudad y caminando por las calles cuando va a ser mandados y todas esas cosas, le hacen saber su cariño. Pero bueno, la realidad que hoy estoy acá, como siempre digo, para darle una mano al club en este momento. Y pienso en eso nada más, no pienso ni en el más allá, ni qué pasará después de que termine el año. Así que nada, lo primordial hoy por hoy es el partido de River, como dije, hacer un buen partido, hacer las cosas lo más simple posible para que los jugadores se sientan cómodos y a gusto. Estamos trabajando para eso. Después vendrá el partido central y después vendrá el partido de la Copa. Pero hoy por hoy el grupo y nosotros como cuerpo técnico estamos mentalizados en hacer un buen partido para el jueves. Y como dijo, de tratar de sacar un buen resultado ante un rival complicado y que tiene jugadores de muchísima jerarquía. Hasta ahí la palabra del chino Leandro Benítez, el técnico interino, que lo será el día jueves a las 20, ¿sí? A las 20 no se va a modificar
el horario frente a River en el Estadio Monumental y luego el lunes cerrando la Superliga frente a Central en Rosario. Para el jueves, Andújar, Sánchez, Junque, De Sabato y Dubarbier. En la mitad de la cancha, Lucas Rodríguez, Braña, Gómez, Latancio, Otero y Pavone. Lo que se perfila para enfrentar el día jueves a River a partir de las 20. Los protagonistas de hoy, un tema que siempre cuando comienzan las clases a los papás nos empieza a hacer como ruido, nos preocupa el tema de la atención de los chicos en las aulas, el tema de la desobediencia con la autoridad, con lo que tiene que ver con el directivo dentro de las aulas, esta distracción que tienen los chicos. Estamos en compañía de Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infantil, con quien vamos a abordar este tema. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Es bastante común, se podría decir, hasta que los chicos se van adaptando a un nuevo ciclo escolar. Sí, bueno, dejar una etapa de vacaciones y de volver al régimen de actividad y una actividad reglada como es el colegio y todo esto, bueno, en muchos chicos necesitan una adaptación que en general a la vez se da rápidamente, digamos, no es sí. que demora mucho tiempo. Pero bueno, sí, una adaptación a los nuevos ritmos, a volver a estar en ritmo, con horarios para dormir, para ir a dormir más temprano, claro. para organizarnos con las actividades del otro día, levantarse temprano, bueno, toda una organización familiar que implica ponerse en orden, en nuevo orden, con todas las actividades que tienen que ver con la escuela y con todo un movimiento de clases que va a durar todo el año, ¿no? Claro. Ceci, ¿y esto cómo se trabaja o de qué manera se aborda el tema del aprendizaje con los chicos en las aulas? Porque uno llega a la conclusión de que en un aula hay entre 25 y 30 alumnos uh-huh. y que es una realidad diferente la de cada uno. Claro. Bueno, en realidad, como vos decís, en un aula hay entre 25, 30 alumnos, un docente, docentes especiales que van y vienen en, sí. en el grado, en la división. Lo importante es saber que en general, más allá que la mayoría de los niños puedan tener un desarrollo típico y ser un grupo bastante homogéneo sí. en el sentido de a nivel de aprendizaje, cómo van adquiriendo los aprendizajes, cómo van digamos, incorporando cada cosa que les van enseñando, también el punto es que a veces eso no sucede. Claro. Ahí es donde se genera una dificultad. ¿Qué quiero decir cuando no sucede esto? Quiere decir que en algún, digamos, dentro de ese grupo, hay chicos que no van como, podríamos decir, en ese ritmo homogéneo o más o menos. Claro. Que requiere una atención particular. Claro, entonces Bien. Hay niños que necesitan una atención particular. Puede suceder que pase a nivel de lo que es aprendizaje, ¿no? Uh-huh. El proceso aprendizaje desde lo cognitivo, desde la incorporación de los conocimientos más desde lo, ya te digo, desde lo neurocognitivo, ¿no? Desde lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje más formal que se da dentro de una escuela. Esto es un punto. Hay chicos que van como, podríamos decir, un ritmo de aprendizaje más lento, donde hay que particularizar más la enseñanza-aprendizaje en ese niño. Sí. Y por otro lado también hay otras cuestiones, como por supuesto tiene que ver con el aprendizaje más general, podríamos diferenciarlo, que no es solamente lo que aprende en cuanto a contenidos escolares, sino aprendizaje más generales como lo que es la conducta, la claro. convivencia. Porque pueden aparecer agresiones. Las también, normas, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí ya la cuestión se torna un poco más compleja, podemos decir, porque ya no es un niño que está aprendiendo a un ritmo diferente que el resto y donde demanda que el docente esté particularmente abocado o dentro de las posibilidades abocado a un ritmo diferente. Acá ya hay cuestiones que tienen que ver con la conducta, donde claro. puede aparecer niños que se distraen, que son uh-huh. hiperactivos, puede aparecer situaciones donde
tornan hasta agresivos, situaciones agresivas o incómodas para el grupo. No solo ya para ese niño y para la docente, sino a veces para todo el entorno, para claro. todo el grupo social dentro de un aula. Entonces, ¿y cómo se debería trabajar puntualmente ante situaciones de esas características? Porque obviamente se hace una convocatoria con los padres, seguramente en cada establecimiento, sí. se plantea la situación, qué es lo que está sucediendo con ese chico dentro del aula, pero ¿cómo se trabaja en líneas generales o cómo debe abordar el tema el docente? Claro, yo creo que primero hay que identificar cuál es el problema que le pase a ese niño o a esos niños. A veces hay más de uno en el aula que puede generar una situación así, y esto obviamente cada vez se complejiza más porque demanda que el docente esté con esa situación particular a resolver, más todo el aula que llevar claro. todo lo que implica el desenvolvimiento diario dentro de una escuela, de un... Entonces, bueno, primero sería identificar qué cosa está pasando, porque no es lo mismo, si bien los síntomas, podríamos decir así, o las llamadas de atención pueden ser los mismos, que aunque un niño se distraiga, no atienda o se esté portando mal, no siempre corresponde a una misma causa, claro. a un mismo problema. Hay que ver ese niño en particular, o esos niños, si están atravesando alguna situación difícil en la vida, alguna situación conflictiva en la familia, alguna pérdida, algún cambio del estado, digamos, de su entorno, de su uh-huh. familia, algo que le está pasando, podemos decir, del orden de lo emocional a ese niño o a esos niños. Sí. Entonces habría que identificarlo, por supuesto comentarle a los padres, saber si esto está sucediendo o qué puede estar pasando. Y también puede corresponder algo que ya venga como arrastrando, por decir así, desde hace mucho, o algún problema de aprendizaje no detectado en algún área específica, claro. O algún problema de hiperactividad o déficit de atención, o tal vez a veces sucede también que hay un aburrimiento en alguno de los niños que hace que también se porten mal, claro. y en realidad es porque superaron tal vez lo que tenían que hacer y están, digamos, sin actividad y, bueno, aprovechan, podemos decir, en general algún tipo de situación incómoda, y bueno, eso también repercute tanto en la docente como en el entorno. Por eso, para mí lo principal es poder identificar qué sucede. ¿Qué Bien. Sucede? Digamos, el docente o la escuela tiene la función, el rol de poder ayudar a esa identificación, acompañar al niño, a la familia en estas cuestiones que les pueden estar pasando, y a la vez, en todo caso de que sea algo para poder, que merezca algún tipo de intervención extra, poder orientar correctamente. Claro, porque también es, lo decíamos recién, el hecho de que sean tantos alumnos, uno o dos, pueden provocar todo un desequilibrio en cuanto a la armonía, si se quiere, dentro del aula, no solamente con el docente. Bueno, esto también implica, por otro lado, que existe todo un gabinete psicopedagógico, al menos en la mayoría, creo, de las escuelas, uh-huh. no en su totalidad, uh-huh. que sería importante tenerlo, sí. como para identificar y colaborar desde ese lugar, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, por eso, hay que identificar cuáles son, digamos, los casos, las situaciones que merecen una atención particular, claro. O en un momento dado o a lo largo del tiempo, si esto tiene una historia previa, claro. Si esto es algo que irrumpe en un momento y tiene una causa, ya les digo, digamos, externa, familiar o no, o algo que le esté pasando a ese niño, y bueno, interiorizarse de qué puede estar pasando, sí. si hay algún tratamiento de por medio. Cecilia, y en estos últimos meses o quizás en este último año, ¿hubo un aumento de las consultas en tu consultorio relacionadas al tema de las agresiones de los chicos que a lo mejor encuentran como esa manera para manifestarse o para expresarse ante una situación determinada? Y sí, la verdad que sí, porque bueno, convengamos que hay muchas situaciones, digamos, de violencia del entorno donde están expuestas, podemos decir, o los chicos lo vivencian tal vez sin entender bien el porqué, me refiero a situaciones sociales que pueden estar pasando donde, bueno, obviamente uno vive como apurado, como también resolviendo un montón de situaciones que urgen, preocupaciones de los adultos, bueno, un montón de cuestiones donde hay cierta agresividad. No están ajenos, digamos. No están ajenos, inclusive cuando uno va por la calle y ve situaciones, de cierta violencia o de cierto destrato o maltrato entre las personas, esas cuestiones creo que hay que cuidarlas. La escuela, por sobre todo, no es un lugar
donde tenga que brindarse, ya les digo, aprendizaje, digamos, formal nada más, ¿no? Uh-huh. En la escuela uno aprende y vivencia un montón de otras cosas que sirven para la vida misma, como decimos siempre, valores, claro. Respeto. Y en un aula, digamos, tenemos la posibilidad de poder intervenir ahí, en el día a día, con esas cuestiones que, bueno, a veces al docente obviamente se le hace complicado porque tiene exigencias escolares a las cuales no puede dejar pasar, pero creo que siempre es bueno detenerse, en no olvidarnos estas cosas y poder abordarlas a tiempo, ¿no? Inclusive dentro de un aula donde tal vez una intervención justa de un docente, poniendo claro. un límite, marcando la autoridad, nivelando, digamos, distintas situaciones que puedan estar surgiendo, bueno, hacen que eso prevenga, podríamos decir, situaciones mayores, más complejas. O sea, lo que tenemos que tener claro es que lo que esté sucediendo, uno puede colaborar a que esto mejore, uh-huh. O se resuelva inclusive, o se, digamos, tenga una evolución, digamos, favorable y esto se pueda acomodar en términos de normalidad, o, bueno, hacer que esto empeore, porque muchas veces al no poner límites, viste que ahora está todo esto también de que no poder decir determinadas cosas, o bueno, hasta dónde, muchas veces los docentes dicen, bueno, o sea, hasta dónde intervenir, porque después los chicos a veces dicen se les ponen en contra, porque bueno, hay todo un juego también de, digamos, con la autoridad, digamos. Sí, a ver. Una especie de manipulación podría ser. Claro, a lo mejor. Podría ser prueba hasta dónde están claro. los límites, y en sí. un aula esto se da. Siempre hay uno o dos que, más allá de que puedan no ser, digamos, situaciones problemáticas en sí, generan como un desafío a la autoridad. Claro, claro. Y si le sumamos, aparte, que el niño o en esa situación tiene ya características de su personalidad que tiene que ver con el desafío de la autoridad, con el negativismo, el oposicionismo a lo que es figuras de autoridad dentro de la escuela, eso se torna complica. Más complejo, claro. Y a la vez lo ven los otros compañeros, y bueno, de eso también depende si se limita a ese claro. niño, o, digamos, la falta a veces de saber qué hacer de los adultos puede llevar a que esto, vuelvo a decir lo mismo, empeore o torne un rumbo que en realidad ya después no sepan cómo manejarlo. Sí, en realidad es interesante porque son características comunes que suelen suceder en todas las escuelas y que se pueden evitar, ¿no? Con contención, con conocimiento, con el abordaje de los docentes o de los gabinetes, son cosas que son solucionables. Sí, sí, aparte de las cosas que le pasan a los chicos, a los adolescentes, a lo largo de la vida, quieran o no, repercute también en claro. el ámbito escolar. Entonces, estar atentos, si uno ve determinado cambio de actitud, de estado de ánimo. Claro, no manifiestan los chicos de una u otra manera. No tenemos claro. que llegar a situaciones límites, ¿no? Exacto. Sí, estar atentos y a veces con una pequeña charla, digamos, o saber que el docente está, para ese niño es importante. Claro. Y bueno, uno lo va viendo como para que esto no sea un problema más, sino buscar la solución, ¿no? Cecilia, muchas gracias, como siempre. Bueno, gracias. Gracias a vos. Y nosotros ya sobre el final con el pronóstico del tiempo. Temperatura actual en la ciudad de La Plata, llueve, 18 grados 5 décimas. Mañana miércoles igual, 17 de mínima, 23 de máxima. El jueves tormentoso, 17 de mínima, 20 grados como máxima, y el viernes también, así que el paraguas no sale de la cartera, señora, ni del auto, no lo baje para nada. 16 la mínima para el viernes, 20 la máxima. Nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.